Hola a todos, bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Vamos a continuar nuestra canasta. Nos habíamos quedado en que hoy íbamos a realizar el bordado de las uvas. Aquí yo ya la comencé en las primeras uvitas. Dejé estas para enseñarle el paso a seguir de este sencillo bordado. Estoy utilizando un tono matizado. Así lo voy a realizar en mis uvas. No hay uvas de este tono, pero lo quiero realizar de esta forma. Ahora sí que de ustedes va a depender el tono que ustedes quieran ponerle a sus uvas. Bien, vamos a comenzar. Estoy trabajando con un hilo cristal matizado y metálico de doble hebra. Bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar a hacer esta uva que está a mitad y vamos a comenzar de un extremo. Aquí voy a fijar mi hilo aquí, ya lo fijé, y voy a hacer una diagonal. No voy a tomar exactamente la mitad de lo que va a ser la uva, sino un poco menos, así como lo tengo. Aquí voy a meter y voy a sacar un poco más adelante. De aquí voy a empezar a trabajar. De la parte de abajo voy a ir hacia la izquierda y de la parte de arriba voy a ir hacia la derecha. Así voy a ir realizando mis pequeñas puntadas. Este viene siendo la puntada de moño, pero no vamos a hacer completamente la puntada de moño, la vamos a hacer a la mitad. Ya que llegamos en la parte de arriba, vamos a ir sobre el contorno de la uva que tenemos arriba. Y seguimos realizando esta misma puntada. No son puntadas demasiado largas. Vamos a tomar nada más una puntada corta en la parte de arriba y en la parte de abajo. Aquí ya vamos cerrando en la parte de abajo. No vamos a cerrar completamente nuestra puntada. De aquí abajo sí, vamos a ir subiendo con pequeñas puntadas. Vamos a ir trabajando de la misma forma. Vamos a dejar un espacio así como el que estamos dejando ahorita y voy a salir en esta parte de aquí. Aquí solamente vamos a hacer una puntada de rococó. Vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas en nuestra aguja y la vamos a ir deslizando poco a poco a modo de que no se nos vaya a enredar nuestro hilo
porque estamos trabajando con hilo doble. Poco a poco lo vamos a ir sacando. Lo vamos a ir acomodando y vamos a fijar en esta parte de aquí, donde tenemos la redondez de nuestra puntada anterior. Bien, aquí vuelvo a salir un poquito más adelante y vuelvo a hacer otra puntada. Nuevamente vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí va a depender las de vueltas que le vayan dando según el tamaño de la uva. Puede ser menos, pueden ser más. Aquí metemos nuevamente en la parte de aquí abajo nuestra aguja. Y aquí ya llevamos dos puntadas de rococó. Y realizamos una última. Y vuelvo nuevamente a hacer mi puntada. Para todas aquellas amigas que no saben hacer la puntada de rococó, así es como se realiza. Llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y deslizo la aguja. Irla deslizando poco a poco para que no se nos vaya enredando. Y acomodamos nuestra puntada. Y es así como termino mi puntada en esta uva. Aquí vamos a sellar o remachar según como lo sepan hacer ustedes. Bien, esta es la forma como vamos a hacer todas las uvas. Igualmente lo vamos a hacer, ahorita vamos a hacer esta para que vean cómo lo vamos a realizar en esta uva que es la mitad. Bien, vamos a continuar. Aquí ya cambié de hilo que ya se me había terminado. Vuelvo a comenzar en este extremo. Aquí voy a fijar nuevamente. Y nuevamente voy a hacer una pequeña diagonal. Aquí voy a meter y voy a salir un poquito más adelante con una pequeña puntada. Nuevamente voy a trabajar en la parte de arriba y otra pequeña puntada. Y así voy a seguir trabajando. Nos vamos en la parte de arriba, otra pequeña puntada. Y sigo trabajando de la misma forma, al igual que lo hicimos en la uva anterior. Si pueden observar, no cerramos completamente la puntada de moño, la dejamos a mitad. Así vamos a ir trabajando estas uvas con la mitad de puntada de moño. Aquí como tenemos nada más la mitad de una uva, nos va a quedar muy corto lo que son la puntada de rococó.
Bien, hasta aquí la vamos a dejar y realizamos nuestra puntadita de rococó. Aquí le vamos a dar muy poco, muy pocas vueltas porque es muy pequeño el espacio. Le daremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a darle 9 vueltas. Deslizamos nuestro hilo y lo vamos a meter por debajo de nuestro espacio. Ahí está una. Y aquí nada más le vamos a hacer dos. Dos puntadas de rococó. A ver si nos alcanza nuestro hilo que tenemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y la última, nueve. Vamos a dejar deslizar nuestra aguja. Acomodamos y metemos. De esta forma voy a continuar mis dos uvas que me faltan. Le daremos el contorno con puntada hacia atrás con un color, un verde un poco más oscuro para que resalte lo que es el contorno. De esa forma vamos a terminar nuestras uvas. La voy a terminar y les voy a enseñar al final. Aquí ya nada más le estamos dando el contorno con un color un poco más oscuro para que resalten las líneas de las uvas. Y es así como nos queda nuestras uvas terminadas. El próximo video vamos a realizar la hoja. Vamos a hacer un bordado muy, muy sencillo. Y pues lo verán para el próximo video. Ojalá les guste, me regalen un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.